Hola a todos, es un nuevo vídeo y esta vez sí que sobre el mundo de Pokémon, exactamente sobre Pokémon GO. Y bueno, ya sabéis que os dije que bueno, os sacaba un trabajillo que hicimos los amigos y yo, que estuvimos un poquito, fuimos comentando, no realmente tampoco pudimos comentar todos los Pokémon, que alguno de vosotros sí que me dijo, oye, si Viper y Zangoose y Relicant realmente son Pokémon tampoco que tienen evolución y que también pueden ser Pokémon regionales, ¿no? Pero realmente, como he dicho, elegimos esos, elegimos... Vamos a ver la Pokédex, y según la descripción de la Pokédex, elegimos esos dos que podían ser, ¿no? Realmente todos los Pokémon de la tercera generación pueden ser un Pokémon regional, pero bueno, eso es lo que nosotros pensamos, y me parece bien que también esos Pokémon puedan ser regionales, que a lo mejor luego son todos, ¿no? Pero eso ya lo tenemos que ir viendo cuando llegue. Entonces, aparte de sacaros ese vídeo, que era para que fuéramos debatiendo, me pareció muy bien que nos hicieran ese comentario. Ahora mismo no me acuerdo del usuario, así que perdóname, no me acuerdo. Estáis viéndolo en pantalla, porque no me acuerdo. Pues bueno, os puedo decir que ya, por finalmente, ya se va aproximando ya la tercera generación a Pokémon GO. Aquellos fans que llevamos esperando ya desde hace mucho una nueva actualización con todos los Pokémon de joven, realmente son muchos Pokémon los que hay, todos los que hay que hacer. Pero bueno, os puedo decir que ya hay gente, como ya sabéis, se dedica exactamente a meterse en los datos del propio juego y descifrar qué es lo que tiene, ¿no? Pues como hay la gente, hay gente para todo, entonces el que realmente sabe hacerlo, directamente ha habido un usuario que se ha metido en los datos de Pokémon GO y todo, y ha visto ya que ya, bueno, directamente los ha publicado, que ya está la lista de los Pokémon de Hoenn, es decir, desde Trico hasta Deoxys, y también el sprite del nuevo Super Incubador, también se encuentran ya almacenados dentro de los datos actuales de la aplicación. Es decir, estos, por ejemplo, como estáis viendo en la propia pantalla, todos los que hay, ¿vale? Ya están actualmente ya, los han creado ya en Pokémon GO, pero vosotros me diréis, vale, están creados, ¿no? Es decir, pero ya sabéis que estos son, igual que han desactivado, por así decirlo, los legendarios, siguen los legendarios, no se han borrado, ¿vale? Pero están como desactivados. Es decir, si tú pones un tick, se activan, si no, se quitan, ¿no? Como os comenté la otra vez, entonces todos estos están ya metidos en el juego. Pero ¿qué pasa? Que no están activados, entonces hasta que ellos no los activen, no entra esa tercera generación, ¿no? Como siempre. Y bueno, también estáis viendo también una imagen por ahí. Estaréis viendo el sprite del super incubador, que está súper chulo, parece súper espacial y está muy chulo. Ya veremos luego a ver esa funcionalidad que tiene, ¿no? Pero bueno, os quería traer esta pequeña curiosidad, porque ya que la han publicado y realmente son datos originales del propio juego, para que sepáis que en nada menos, en una próxima actualización, ya tendremos por fin esa tercera generación. No sabemos cuáles dos de esos Pokémon serán los que activen, para que luego vayan apareciendo, pero bueno, eso luego ya lo vamos viendo. Así que esto va significando que Niantic ya está trabajando en una nueva actualización, con lo que ya podremos atrapar también Pokémon de Hoenn. Pero bueno, no os preocupéis, que yo estaré atenta a intentar, pues eso, ¿no? Que ver que realmente los van a ir activando, nos van activando, y no os preocupéis. Aunque os vais a enterar antes que yo, porque jugáis más a Pokémon GO que yo. Pero bueno, yo cuando sepa que ya están lanzados o están activados, en un momento os lo voy a comentar y os lo voy a subir al canal, ¿vale? Para que lo sepáis. Ahora por ahora sabéis que están en el juego, es decir, en nada y menos, en una actualización, pueden activarlo y podemos empezar a jugar ya, ¿vale? Así que ya sabéis que ya están creados, los han insertado y en nada y menos tendremos esa tercera generación en Pokémon GO. Quería traer esta pequeña curiosidad y bueno, pues sobre todo para alegraros de los que más les gusta la tercera generación, que nada y menos está llegando, ¿no? Así que no me alargo nada más, espero os haya gustado esta pequeña curiosidad sobre Pokémon GO. Ya tenemos ganas de ver esa tercera generación, así que nada más. Gracias a todos por el vídeo, seguir disfrutando de este pedazo de aplicación que va a ser la mejor del año otra vez. Así que nada más, espero os haya gustado esta pequeña noticia. Así que nada más, gracias a todos por el vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!